Bueno, la realidad en la región de Aysén en cuanto a VIH es bastante joven, por decirlo de alguna manera, ya que tenemos muchas personas que han adquirido el virus en edades tempranas, personas adultos jóvenes, y eso nos tiene a nosotros con mucha vinculación a este grupo también en distintas actividades que estamos realizando y estamos llevando el mensaje de la protección y de todo lo que conlleva el trabajar en conjunto para prevenir el VIH-Sida. Hace poco comentaba con tres jóvenes y le hacía mención a los 17 casos que tenemos el 2015. ¿Qué manifestaban ellos? Bueno, ellos manifiestan sorpresa de saber que son 17 casos en la región, que claramente se sorprenden al enterarse porque lo encuentran mucho para nuestra región, pero también se sorprenden al enterarse de que son adultos jóvenes, principalmente los que están adquiriendo el virus en la región. Con esta actividad que es la Noche de las Velas, en conmemoración de las personas que han muerto por SIDA, el llamado es a la reflexión, el llamado es a pensar en qué estamos. El VIH está en nuestra ciudad, está en el mundo, en Chile, y Coyhaique o la región no está exenta de eso. Entonces la reflexión, el llamado a la reflexión y también el autocuidado de la salud sexual. Yo creo que todas y todos estamos incluidos en esto. Esto es una actividad que llama a la reflexión masiva. Es una incidencia política, es una apuesta en la calle, una intervención, acción urbana para que la gente pase, vea, participe, se informe.